Dímelo, Corillo, que es la que hay, mi gente. Hoy nos encontramos con The Big China en la casa, que está rompiendo en Utuado. ¿Qué es la que hay? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bueno, bien. Mi gente, en verdad, para que no conozca a esta chica que tenemos aquí al frente, tiene una historia que a mí, en lo personal, me llamó mucha la atención, porque sé que está rompiendo bien duro en lo que son las extensiones de pelo, todo lo que tiene que ver en moda, y viene directamente desde Carolina. ¿Qué es la que hay? Literal. Tranquilo. Ay, Dios mío, me acabo de dar la vueltita, Dios mío. Una hora y media, Dios. No sabía que era tan lejito, juzgado. Pero nos gusta guiar, así que... Aquí estamos. Se pasa bien en el camino. Bueno, yo tengo curiosidad de cómo es que tú entras, ¿verdad? En esta tendencia de bregar con pelo, de maquillaje. Toda esta vuelta que hoy día yo creo que está acaparando. Porque antes veíamos como que sí. Las personas no se maquillaban mucho, no se ponían tanto color, ya. O sea, no estaban con tanto aseo personal, correcto. Sí. Tanto cuidado personal. Y ya las cosas están cambiando. Sí. ¿Cómo arrancaste? Cuéntame. Hace muchísimos años que ya, hace varios añitos, es que todas estas cosas se pusieron más trending que nunca. ¿Verdad? Por todos estos artistas que de Estados Unidos, de aquí, que están siempre wild y traen esas tendencias. Pues contestándote la pregunta, yo comencé para los tiempos de María. Bueno, ese fue mi segundo season, porque mi primer season fue a los 16 años, 15 años, cuando estaba en high school, que hacía trencitas en casa de mi madre, en el balcón. Y pues siempre atendía a los muchachos de la urba, los peinaba y todo eso. Ya después pasaron varios añitos y cuando vino María... Entonces en María es que pues como no había blower, no nos podíamos hacer el pelo lacio. Yo recuerdo que hasta yo me hacía el blower en Crunch de Carolina, entrenaba allí, cogí y me hacía el blower allí hasta que se fundió el switch. Entonces, y en ese, ¿verdad? En base a eso, pues comienzo a hacerle dos trencitas a mis vecinas, a las amiguitas mías. Y random comencé a hacer trenzas. ¿Qué sucede? Que cuando yo comienzo a hacer trenzas, yo vengo también ya de ser fisiculturista y modelo de promociones de productos. Sobre todo de las carteras de boxeo de Miguel Cotto Promotion. Okay. Siempre me destaqué y pues ya tenía mis seguidores. Cuando llega María, comienzo a hacer trencita y gracias a esos seguidores, pues entonces como que ahí abrió el auge. Poco a poco, a lo que todo se arreglaba en por lo de María... Pues entonces, también mientras hacía trencita, también era bartender en un negocio donde tenía planta, que se movía bien y estaba aquí y allá. Que esa es parte de la historia. Y pero, así seguí, comencé haciendo trenzas, hacía moños. Los moños de Karol G, sí, ¿te acuerdas de Karol G que estaba bien de mover el moño ese acá arriba? Yo hice ese moño, me lo pedían un montón. Muños largos, bien bellos, y trenza. Y gracias a los seguidores y a las referencias y todo eso, y todas mis publicaciones, porque yo era en las redes bien... Ya he cambiado, pero en las redes yo era bien explícita, bien... ¡Wow! Las redes yo hablaba de todo un poco, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Que eso también me atraía público. Pues conozco a esta amiguita, a esta chica que era mi mejor amiga... Y le comienzo a hacer las extensiones porque pues ella tenía extensiones de pega, se alisaba el cabello. Y cuando se alisaba el cabello, se lastimaba el cuero cabelludo con llagas. Pues yo dije, pues mira, fulana, vamos a hacerte las extensiones, vamos a probar. Y sin nada a cambio, por amistad, o sea, sin mente de que hoy en día iba a estar hoy donde estoy, le comencé a hacer las extensiones. Cada dos meses... Yo le desmontaba, le quitaba las extensiones, se las volvía a poner y siempre recortaba. Y en ese flow, cuando venimos a ver, el pelo aquí, de aquí a acá, durante meses. Por eso yo siempre digo que las extensiones no parten cabello. Yo no parto cabello. Yo. Nota aclaratoria con el attach de fijado, como en Instagram. Yo no parto cabello. Yo más bien me enfatizo en lo que es el crecimiento del cabello. Pues gracias a que esta mejor amiga mía
se convirtió en mi conejillo de India, que siempre eternamente se lo voy a agradecer, ¿sabes? Nunca, porque mérito a lo que se lo merece. Es que me dicen, Be China, la que te hace crecer el pelo. Tú te puedes venir a hacer color, tratamiento, trenza, todo lo que tú quieras, cualquier estilo que tú quieras, y yo siempre me voy a enfocar en hacerte crecer el cabello. Eso es totalmente primordial para mí. Soy de las personas que, no, que quiero ser, si quiero tener este color, te veo el pelo. No, no eres candidata para ese color, todavía no se puede. Ah, pero es que, no. Vete entonces a tu mejor postor a que te haga el cabello y pues pierda la integridad del trabajo y te haga lo que quieras, pero por lo menos yo no. Sí, que literal, ¿sabes? Tú cuidas mucho a la clienta. Sí, sí, sí. Porque si no, es un problema. Eso es un problema, ¿no? Yo no me... Sí, yo sí, no, no. Recuérdate que la clienta, cuando se sienta, te alaba. Pero cuando le haces algo mal, te escuera. Es la verdad. Y mejor tú cuidas hasta qué clienta la eliges como clienta. Sí. Como que a veces como que no, que las clientas te eligen. Ay, a veces yo creo que hasta yo elijo las clientas, te lo juro. Como que las malas vibras, como que eso se siente, como que, ay, no sé. Pero sí. Arrancaste con ese proyecto de que ya se volvió oficial, ¿verdad? Ella, sí, cuando la cogí a ella. Cuando yo demostré los cambios, mostré los cambios con ella del cabello, que empezó corto y después largo y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Ahí es que entonces, ¿qué sigo? Sigo haciendo extensiones. Y de hacer muchas trenzas diarias, comencé a hacer muchas extensiones diarias. Que por cierto, cuando comencé en mi casa. Okay. Comencé primero en la sala de casa. Después me pasé para el cuartito de casa. Yo creo que eso es parte como que de algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? Donde tú arrancas con esos proyectos que salen como que natos. Que uno sigue corriendo ahí. Esa palabra me gusta. Nata. Fue algo bien... bien orgánico. Nunca sí. Lo que hice, lo hice pensando en lo que hoy tengo. Más bien, como vengo de tener ciertos pequeños déficits, más bien siempre pensé que en un momento dado esto se iba a acabar. Siempre pensé que iba a acabar. Y por eso yo siempre trabajaba como pensando que esto se iba a acabar. Ese fue mi Siempre pensaba que en algún momento dado esto se iba a acabar. No pensé que iba a durar tanto. Y pues contra el sueldo y gracias a Dios, ahí fue cuando me moví con mi hermana, estuve varios añitos con ella, y entonces ahora fue que me moví sola. Pero gracias a esa mejor amiga mía, que siempre voy a estar eternamente agradecida, es que yo soy Big China, la que te hace crecer el pelo con las extensiones. Pero hoy en día ya no quiero que solamente me vean como Big China, la de las extensiones. Ahora somos Big China, la estilista, la cosmetóloga. ¿Okay? Duro, te estás desenvolviendo también otras cositas. Correcto. Qué duro, cuéntanos un poco de qué estás haciendo. Pues mira, me gusta hacer ahora mismo mucho color desde que decidí moverme solita al salón. Me estoy destacando mucho en los que son los tratamientos. El tratamiento no puede faltar. ¿No quieres hacerte extensiones? Perfecto. Te haces tratamiento. ¿No quieres hacerte color? Pues está bien, pues te hacemos un cortecito. O si te quieres hacer extensiones, color, tratamiento, también fabuloso. Sí, porque yo creo que unas cosas van como que atadas de la otra. Porque quizás también ahora mismo están en tendencia lo que son las pestañas. Me sigue, que a lo mejor, ¿sabes? En la misma dinámica que tú llevas, donde le arreglas el pelo a esta chica que se vea bella, pues también hay que arreglarle las pestañas, tener un buen maquillaje. Las uñas, ¿sabes? Que todo va como que de la mano. Eso es correcto. No, qué duro que te estás desenvolviendo en otras cosas, ¿verdad? Y descubriendo nuevas facetas en ti. Sí, porque es que tenemos que destacarnos como personas. Si tú sabes que puedes tener más de un talento, eso es súper bueno. Pero claro está, siempre vas a tener tu nicho. Por ejemplo, yo me he topado con personas que me dicen como que yo te digo, yo soy estrellita también. Y yo, de verdad, qué bueno. Sí, yo hago esto y esto y estoy aquí y el otro. Y yo, ok, súper. Porque a veces también abarcar en todo, siempre he dicho que también le quita
le quita un poco al servicio. So, debes escoger en qué te quieres destacar, vas más de lleno, porque yo hasta maquillo. Okay. Pero es demasiado. O sea, peinar, hacer color, tratamientos, desmonturas, extensiones, maquillaje, son muchas cosas. Pero todo siempre se puede, todo siempre se puede. ¿Qué es lo más trending que está ahora mismo en los colores, en las extensiones, lo más que la gente te pide? Los copper. Copper. Yo no sé qué es copper, solo dime porque... Los copper son los color chavitos. Okay. Los color chavitos. Y también los colores de fantasía se mueven muy bien. Y también los balayage se mueven muy bien, muy bien. Lo que es balayage, lo que es color de fantasía, se mueven muy bien. Yo te diría que todo se mueve muy bien. También los cortes. Sí. Los cortes asimétricos se mueven muy bien también, muy bien. Francamente, es que ya hay tantas personas en el ambiente que, wow, demasiado, demasiado. Este mercado ha crecido bastante, ¿verdad? Demasiado, demasiado, demasiado. Ha crecido tanto, Luis, que llega un punto que francamente, por lo menos yo en lo personal, no tengo tiempo para andar pensando si lo hago mejor que fulana o no. Porque más bien, este mercado se ha expandido pero tanto. ¿Qué sabes lo que yo hago? Peina brutal. Follow. Y me pongo a ver todo lo que sube. Ay, esto me gustó. Y a veces ponen en los captions cómo lo hizo, con qué esto, con qué bla, bla. Y yo, ah, súper perfecto. Y uno aprende. Tú te instruyes. En vez de ver a tu colega como competencia, tú más bien te instruyes. A mí me encanta ver gente que hace, que suba cada rato extensiones de cilindro, de trenza. A mí me encanta, de tape. Hay cosas que patrocino, que trabajo y cosas que no trabajo, pero me encanta verla. Me encanta verla. Yo creo que eso es algo... Porque aprendes. Sí, sí. Y yo creo que eso es algo que dice mucho de ti, porque a lo mejor sabes si... Si tú le deseas el mal a alguien, sabes, tu negocio, tus cosas no van a progresar. Mira, nene, no, y te soy bien sincera. No tengo tiempo para andar pensando si le caigo bien a fulana o no. A mí, si fulana le caigo, pues no me enteré, me gusta cómo trabaja. Tengo mi nena de 13 años, de 12, que va para 13, que me juega a voleibol. Yo fui voleibolista, no llegué a nada, fui voleibolista frustrada, pero fui voleibolista. Y mi nena juega a voleibol ahora mismo y tiene talento. Tiene mucho talento y es algo que estoy, aparte de esta faceta laboral que quiero continuar emprendiendo, mi faceta de madre, de que mi hija emprenda, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy terminando mi curso de cosmetología, ¿verdad? Y estoy loca ya de terminarlo, porque es que estoy loca, bueno, yo estoy haciendo ya un plan de irme con mi hija a la playa, a hacer entrenamientos, porque recuérdate que como profesionales que somos, aparte de estar todo el tiempo siendo profesionales para otros, sí, también tenemos que encargarnos de nuestra faceta familiar, interna, en nuestro núcleo familiar. Atender a los nenes, esto, aquello. Obviamente, ser el padre que está, el que se quiere hacer más padre porque lo llevó aquí, eso no te hace más padre. Eso no te hace más padre, porque yo siempre he dicho que uno es 50% mujer, 50% madre. Uno tiene que tener un 50-50. Porque es como yo digo, o sea, ella me dice a veces, tú, ay, te vas a janguear. Y yo le digo, nena, está bien, tú tienes una madre joven, ya mismo tú cumples años, mi amor, y te vas a ir a janguear también. Es más, no tienes novio. Y voy a estar yo, que voy a tener que estar velándote. Sí. No. Así que tú estás quieta, que ya mismo nos vamos a janguear juntas. Porque tu madre va a ser rica. Y me voy a ver como J-Lo, como J-Lo. Aunque tenga 40, me voy a ver como J-Lo, que voy a parecer que me chamaquita jangueando contigo en la discoteca. ¿Qué pasó? Y ella se echa a reír. Creo que imagínate, tengo que pensar así. Sí, sí. Hablando así de los jóvenes, ¿qué consejos, verdad, tú le puedes dar a esta chica o chico que está emprendiendo, verdad, en estos caminos de la moda? Pues mira, como hoy en día todo es redes, no importa,
donde hagas lo que el servicio que vayas a hacer, coge tu teléfono y aprieta siempre el botón de la cámara. Es todo. Olvídate si te siguen 50 personas, 100, 30, 40. Simple y sencillamente, cada cosita que hagas, tú edita un before and after. Oye, y lo demás que venga por añadidura. Y, por lo menos, ¿verdad? Quien quiera seguir el consejo que lo siga y quien no regales tu trabajo. Siempre véndete con un perfil con seguridad. Cuando sepas que tú vas a vender algo y para venderte, tú tienes que saber qué tú vendes, cómo lo vendes. Y tu proyección tiene mucho que ver porque el cliente siempre quiere sentirse seguro ante la persona que acude para un servicio. Sí. Siempre. Pero si vienes, ay, no, pues sí, pues dale. No. Obviamente siempre van a ser tímidos en los comienzos, pero no. Siempre seguro, aunque por dentro estés muerto de muerta de nerviosismo, pero por fuera, sí, claro. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ok, perfecto. Te agendo. Así tengas la agenda vacía, di que la tienes llena. ¿Qué te gusta de los cambios en una persona? En el cabello, tú dices. El crecimiento. Yo tengo mucha clienta que me llega con el pelo bien corto, maltratado, quebrado, partido adentro. Porque la punta es una cosa, la punta partida es una cosa. Pero adentro, que es el folículo, son otros 20 pesos. Y cuando vienen así, uff, y son clientas que son potenciales, como yo le digo, son clientas potenciales. Esas clientas que vienen con los pelos, olvídate. ¿Potenciales? ¿Qué son esos potenciales? Una clienta potencial es una clienta que viene con el pelo extremadamente... A mí, por ejemplo, yo he tenido clientas que me vienen, que sufrieron cierto accidente o cierto trauma y me vienen vacías, con parchos de alopecia, de estrés, o de algún accidente que tuvieron y pues le tuvieron que poner los chuponcitos que ponen en el hospital y todo eso. Y cuando esa clienta mantiene la consistencia y se trabaja 2, 3, 4 veces, sí. Y yo pongo desde el día 1, pongo todos esos before and after, que tú dices, wow, estaba calva en el lado derecho y literal ya tiene pelo. Sí, tiene pelo. Ah, pero lo hiciste con la técnica de trenza. ¿Y con tratamiento? Con la técnica de trenza y tratamiento. Correcto. Como yo digo, el que dude, que no venga a hacer ese servicio conmigo. Esa ha sido tu especialidad. Sí. Lo que te ha hecho crecer. Crecer el pelo. No importa. O sea, es lo que te digo, no importa. Ya con extensiones. Tengo clientas que también solamente con secado y corte vienen. Y el pelo les crece. Porque siempre es la mano. Todo el mundo tiene su mano. Cada estrella tiene su mano. Y cada cliente se va a identificar con la mano del estilista. Sí. Y yo tengo clientas que... Yo tengo muchos cambios. O sea, y no es por no ser modesta, pero literal. El 98.9% de las clientas que se quedan conmigo más de 1 año, 2 años, tienen el pelo aquí, llegan con el pelo aquí. Y tienen el pelo acá allá. O más arriba del brasier. Literal. Que esas son las que realmente, las que crean la consistencia, son las que ven los cambios. Literal. Pero fácil, hay que ser realista. Está la que se atiende, no siguió el protocolo. Sí. Y habló mal de mí. Y no le gustaron mis servicios, porque en la viña del señor hay de todo. Está el que te adora y está el que va a decir peste. Es la verdad. ¿Verdad? Y yo soy bien down to earth con eso. Soy bien down to earth. ¿Sabes? Las cosas como son. Siempre va a tener que hablar bien y va a haber que hablar, va a hablar mal. Es como todo. Dicen que en los salones de belleza se habla mucho chisme. ¿Por qué tú crees que pasa esto? Yo. ¿Sabes? Porque uno se entera de la vida de todo el mundo. ¿Qué tiene un salón de belleza? ¿Qué? Ay, nene, es que es inevitable. Eso es sentarte en tu silla, no solamente con la que te hace el pelo, con la que te hace las uñas, con la que te hace las pestañas, con la que te hace los masajes. Es que es una terapia. ¿Será que es una terapia, verdad? Es una terapia.
Y tú, ¿verdad? Tú, en tu aspecto personal, porque tú tienes que atender, literal, tú tienes que hacer de psicóloga, ¿verdad? O tú las escuchas, ¿verdad? No sé, el concepto que tú haces. Cuando vienen con todas estas historias... Ellas son mis psicólogas a veces y yo soy sus psicólogas a veces. Lo bueno de esto es, fíjate, por ahora, yo siempre me he privado mucho de trabajar sola, en cierto punto. Aunque en un momento dado trabajé con mi hermana, yo siempre me he privado de trabajar sola. Y pues como que lo que la cliente y yo hablamos, es lo que la cliente y yo hablamos. Sí. Realmente cuando trabajamos con mi hermana, pues siempre hablamos de todo un poquito en el salón, ¿verdad? De cosas que se hacen virales y son temas. La gente queda lo que era por ahí. Y pues uno habla. Pero como tal así, cuando mis clientes me han contado cositos personales y yo con ella, siempre como que es de nosotros. Como que es de nosotros. Sí, y sí. Ahora que estoy más sola, ellas entran ahí y solamente somos ella y yo. Ella y yo. En mi salón somos ella y yo. Ya cuando se junta de un momento más atrás de media hora o qué sé yo, pues ya ahí son otros 20 pesos. Pero siempre las integro, las presento, como mira fulana, esto, aquello. Recientemente, ¿verdad? Y haciendo más o menos hablando del mismo concepto, salió una noticia donde una muchacha que hace uñas, pues le está comentando a su clienta que está teniendo como que problemas personales, no sé si era con su marido, uh-huh, o revolú. Eso como que estaba tirando en directa que necesitaba ayuda. Y él no había pasado ni una semana y creo que el tipo se metió con machete y por poco la mata. ¿Te ha pasado algo así? No. No. Bueno. ¿Sabes? Que tú ya dentro estoy pasando por este proceso y tú tengas que decirle, mira, pues yo no puedo resolverlo, busca esa ayuda. Pues mira. Algo así tan grave nunca me ha pasado. Algo así tan grave no. No, así no. Sí, tuve una clientita que de momento, pues, tuvo cierta crisis que yo hasta me atendiéndola me tranqué. Y pues como que ella llegó un poco turbia, llorando un poco. Y yo como que, ay Dios mío, cuando yo la escuchaba yo decía, diantre, diablo, ella necesita ayuda. Y pues yo se lo dije. Pero al sol de hoy está bien, para no abundar vendo tanto porque, para sí, no se va, que alegre de ella. Gracias a Dios, ella está bien. Pero sí me contó de episodios, no de machete, pero me contó. Y pero por lo menos en ese momento no era que tenía ganas de eso, pero sí. Pero sí. Pero no así tan grave, no. Nunca todavía, no. De Big China, ¿dónde se visualiza en algunos años? Yo me visualizo. Dentro de esto parece hasta como una entrevista de trabajo. ¿Qué? Parece que hasta como una entrevista de trabajo que te estoy diciendo y tú ahí. No, pues mira, lo más natural y orgánico. Yo me visualizo con un mega salón, con un mega imperio. Hay que declararlo, así que si te lo declaras, tú te lo crees, porque sí, soñar sí, no cuesta nada. Yo creo que no. Y es mejor soñar despierto. Pero yo me visualizo con un imperio. Con un imperio. ¿Estás trabajando para eso? Con un imperio. Vemos que estás bien fajada. He tenido un par de crisis, varios subes y bajas, pero sí, siempre ando positiva. Siempre tengo, como yo tengo un papito Dios en la nevera y siempre que me van todas las mañanas, hablo con él y le rezo, siempre. Y es como yo digo, yo no le pido a Dios, yo no le pido porque uno propone y Dios dispone, pero yo le hablo. Le cuento mis incomodidades, le oro, pero no exigiéndole quiero tal cosa. Porque a Dios tú no le exiges lo que tú quieres. Porque para exigirle, mejor pídele que te dé una señal, porque Dios da señales. Seguro. Dios da señales diarias. Lo que pasa es que a veces somos tercos, hay falta de empatía, hay mucho ego. Y a veces no ven las señales. Pero Dios da muchas señales. Y yo siempre le pido que me dé señales y que me ponga en el camino
las herramientas necesarias y me dé la sabiduría para yo saber utilizarlas. Y de ahí, olvídate, que venga lo que venga. Así sean cosas buenas, así sean cosas malas. Pasan cosas malas, yo digo, ok, está bien. Levanto las manos, me someto a lo malo que me está pasando, porque significa que de esto, de algo negativo, viene algo positivo, porque es como dice el refrán, de lo malo viene lo bueno. Vienen cosas buenas. Al igual que hay que reír para no llorar, porque no todo el mundo tiene que saber que tú lloras. Sí. Y siempre voy con ese enfoque, así que me veo con un imperio. Para la gente que te está viendo ahí, ¿cuáles son tus redes? Si hay alguien que te quiere contactar, que diga, mira, yo creo que tú me hagas el pelo, yo creo que tú me digas qué puedo hacer. Uh-huh. Estoy pasando por esto con mi pelo, lo que tú acabaste de decir, que tengo el pelo todo maltratado. Sí. Así es que muchas se comunican. Muchas se comunican como que, ay, estoy mal. Pues me pueden encontrar en las redes como The Big China, así mismito. THE, the, o sea, en inglés, Big China de grande, y China como China, pero con la I, con la A, Shy, China. Y en Facebook como Mirelis Cardona, en el Instagram pueden encontrar en el perfil el botón de contacto, que una vez lo presionan, las son redirigidas al WhatsApp de negocio para que puedan accesar al catálogo, lean la información de un mensaje automático que yo envío, puedan accesar al catálogo y familiarizarse con los costos y servicios, me envían fotito de espalda y listo. Yo les respondo en la brevedad posible y si desean agendar, pues aquí a la orden. Yo también te veo a ti como personal trainer también, porque tú estás metiéndole bien duro al gimnasio, ¿verdad? Yo fui personal trainer. Sí. Sí, hubo una época que yo hacía bootcamp en el último troll y allá en... detrás de Lloren Torre. Okay. ¿Detrás de Lloren? Yeah. Sí, no, de Lloren. Lloren es el que está... Ay, Dios mío, señor. Sí, el Lavaldo Oriotti. El Lavaldo, esa misma. Sí, detrás de Lloren. Ahí yo hacía bootcamp. Yo tenía mis clientitas de bootcamp y las pasaba bien en aquellos tiempos. Y fui entrenadora personal también. Fui entrenadora personal y me fue bien. Se pasa bien siendo entrenadora personal. Sí, que aparte cuando entren a tu página van a ver que tú estás, ¿verdad? Sí, ahora que mismo estás bien ya activa que en la... ya que estoy terminando de estudiar, estoy bien pompeada, me siento como que los chains, como que las cadenas ya me las estoy quitando, como que ya puedo como que retomar espacios personales que tuve que pausar por estudiar, porque, ¿verdad? Ya llevar un trote de vida de 100, básicamente volver a cero, donde se supone que todo comenzara, que era estudiando, me ha costado un poquito, fue un poquito depresivo. Más me dio la condición de tiroides también, engordé, me dio un trauma. Y ahora que ya termino, estoy bien contenta porque es que quiero volver a ponerme super ready. Así que siempre van a tener unos hints de entrenamiento, que les voy a subir, de los cambios físicos, porque... cuando tú te propones algo, te quieres proponer algo, tienes que ejecutarlo. Porque aquí el truco es ser ejemplo. Aquí el truco es ser moraleja, ¿correcto? Uh-huh. Porque ¿de qué vale que tú hables algo y no lo ejecutes, no lo cumplas? ¿Me entiendes? Algo que yo pienso, ¿verdad? Es que las mujeres tienen que tener una autoestima alta. En sentido de que ellas se quieran ver bien, ¿verdad? Hacer ejercicio, su pelo. Habla un poquito de eso, porque ya que tú estás entrando en ese tema, ¿verdad? Tú te quieres ver bien, quieres estar arreglada, cicalada, ¿sabes? Mira, mi amor, yo siempre entreno regia. A mí que me digan, ¡ay, que el jean! Ese eres tú porque no te peinas conmigo. Sí. No, mi amor. Color siempre set, pelo siempre set. Porque, eso sí, sin maquillaje, eso sí, yo siempre mis pestañitas, pero eso sí, sin maquillaje. Pero una mujer, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, siempre debe ser algo primordial verse bien, siempre. Está la que te dice, que tú dices que está llenita, yo me acepto como soy. No, te puedes aceptar como eres, claro que sí, no te lo discuto, pero enójate. Y cógelo personal el comentario.
cuando yo te diga algo negativo. Y el que yo te diga que bajes un poco más de peso, no significa que te estoy diciendo algo negativo. Te estoy incitando a que te veas mejor, porque siempre como ser humano nos podemos ver mejor. Sí, sí. ¿Y a quién no le gusta verse bien? Entonces, ¿qué pasa? Verse bien físicamente, eso es salud. Siempre que lo hagas bien y te lleven por un camino que te instruyan de manera positiva, verse bien es salud. Eso es salud. Y a mí me encanta. O sea, eso de mi uña. Para mí no hay excusa. Recuerda que la excusa es para el que se justifica. Sí. La excusa es para el que se justifica. Y yo tengo extensiones, siempre entreno con extensiones, con mis pestañas y con mis uñas. No tengo excusa para eso, para nada. Así que yo le incito siempre que sin miedo al éxito, siempre esté en regia. Siempre. Y está, y la que no quiera estar regia, esto es sencillo, como decimos por ahí. La que puede, puede, y la que no, que mire. Porque así es, así es, Luis, así es. Sí, sí, es la realidad del caso. Está súper contenta, ganaron los de Carolina en el BCN. So, okay. Mira, sí, mira, sí. Mira, tú sabes que yo siempre he sido fanática del baloncesto. A mí me encanta el baloncesto verlo. Por hace un tiempo atrás ya dejé de verlo. Pero ahora que en esta temporada nos hemos adentrado un poquito más como que a ver los jueguitos, francamente, ayer estuve viendo ese juego. ¿Verdad? ¿Eso fue ayer? No, hoy es viernes, el miércoles. Sí. Yo me quedé en casa porque yo quería ver el juego. Bueno, me dice, no, que vamos a ver un negocito. Fui el juego anterior del miércoles, yo fui el del lunes, si no me equivoco, fui a verlo a un negocio. Ay, no puedo, Luis, no puedo. No, no me concentro. Me gusta escuchar a los presentadores hablando. Sí, sí. Me gusta escuchar. No puedo, no podía, no podía. So, me quedé en casa el miércoles, escuché, me gusta escuchar lo que hablan y vi el juguito tranquilo en casa. Y de verdad, que contra. Qué bueno que de verdad compitieron con deseos de ganar. Sí, sí. No digo que vayamos, no, pero los de Carolina demostraron muchísimo. Carolina. Mira, te deseo mucho éxito en todo lo que quieras emprender, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil tomar a veces decisiones, porque como uh-huh. comerciante, la vida personal de uno es súper difícil a veces tomar decisiones y ver cambios en uno también. A veces está negativo, uno dice, no quieres dar ese paso por miedo a o no, y ahorita dijiste algo muy importante que se me pasó, que la mujer siempre debe ser segura. Mira, yo opino que tanto hombre como mujeres, uno se tiene que autoconocer, estudiar o vivir. Y la inseguridad siempre va a emanar entre nosotros. Encuentro que es normal sentir inseguridad y sentir miedo. Lo bueno es que tú, a sabiendas de que sientes inseguridad o miedo, como quieras, decidas retarte y decir, espérate, no, me siento así, pero como quiera lo voy a hacer así. Y es normal que nos enfrentemos a eso. Es normal. Y yo opino que eso es el mejor motor para tú continuar, es sentir miedo y sentirte inseguro. Sí. Yo opino que ese es el mejor motor, de verdad. 100% de acuerdo contigo. Sigue rompiendo, muchas bendiciones. Dile a la gente ahí en las redes que te sigan. Muchas gracias, Luis, por la invitación tan random. Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, honestamente. Así que, Corilla, tú sabes, entren a Instagram de Big China. La van a seguir, ahí pueden ver contacto, lo que ustedes deseen, hasta todos los trabajos, los before and after, los reels, que se entretengan leyendo los captions de Big China en Instagram y en Facebook, Mitalis Caldona. Duro, bendiciones. Igual para ti, muchas gracias.